figura del empresario que se forja a sí mismo, interesado en la cultura y en el quehacer humano, Raúl Bailier Chávez supo estar atento, como pocos, a la época que le tocó vivir. Vino al mundo en Silao, Guanajuato, el 7 de diciembre de 1894. El medio en que nació fue el campo, ya que su padre, don Alberto Bailier, tenía un rancho en las afueras de aquella población del Bajío. Don Raúl llevaría dentro de sí las enseñanzas de una madre abnegada, como lo fue doña Elena Chávez Valdivia, quien supo cuidar de sus 6 hijos amorosamente, formando un hogar ejemplar. La familia Bailier no vivía en la bonanza, ya que perdieron sus ranchos en el movimiento armado de 1910. Desde muy joven, Raúl trabajó arduamente para ayudar al sostenimiento familiar. Toma, de sus primeros años, la firme vocación de hombre de empresa, en un negocio comercial, propiedad de la familia en la ciudad donde nació. Pronto, se dio cuenta del limitado porvenir que le brindaba el negocio familiar. No contaba aún los 20 años cuando emigró a la Ciudad de México y empezó su marcha de puestos y responsabilidades. Colaboró con el Equitable Trust of Company y trabó amistad con un americano, el señor John Glynn, quien era gerente en México de dicha institución. Esta empresa tenía, como actividad básica, la compra-venta de metales, fundamentalmente la plata. Bailier invitó al señor Glynn a independizarse de la empresa norteamericana, porque pensó que eso era mejor para él y para México. Sin embargo, el americano regresó a su lugar de origen y Bailier se decidió por el riesgo, lanzándose, por cuenta propia, a la compra-venta de metales. Y la compra-venta triunfó, al grado de controlar prácticamente la venta total de producción argentífera, de la que México llegó a ser el primer productor mundial. El incremento de sus negocios mineros hizo pensar a don Raúl en constituir una financiera que manejara el ramo, formando así el Crédito Minero y Mercantil, S.A., en 1934. 2 años después, formó Crédito Hipotecario, cuyo objetivo era conceder créditos para la construcción de vivienda. Y más tarde, organizó Crédito Afianzador, Sociedad Anónima. Comerciante en sus meros inicios, luego empresario minero y posteriormente banquero, don Raúl es para México uno de los pilares de su historia financiera contemporánea, con su famoso Grupo Buda, nombre formado por las iniciales de los propios apellidos de quienes respaldaron a don Raúl, sus amigos Salvador Ugarte, Mario Domínguez y Ernesto Amezcua. Como culminación de sus trabajos, formaron más tarde el Banco de Comercio, Sociedad Anónima, que junto con los negocios de don Raúl llegó a constituir un grupo financiero de los más influyentes del país. Años después, el capital de Raúl Bailier siguió dedicándose a México, mediante la mexicanización de Cervecería Moctezuma, y poco antes de su muerte, la mexicanización de El Palacio de Hierro, verdadero símbolo de comercio en la gran urbe, e Industrias Peñoles, una de las compañías mineras más sobresalientes y hoy la productora número uno de plata en el mundo. Don Raúl Bailier fue presidente del Consejo de Administración de las empresas que él formó, dirigiéndolas hasta su muerte. Culturalmente, tuvo don Raúl inmensa proyección.
fundó la Asociación Mexicana de Cultura, AC, y el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, con la idea fundamental de crear una universidad de alto nivel académico con absoluta libertad de cátedra desde el punto de vista filosófico, que preparara futuros líderes del país, tanto en el sector privado como público. Hoy la visión de don Raúl es una realidad, ya que muchos de los egresados del ITAM están escribiendo verdaderos capítulos en la historia económica de México. La contribución de Baillier también se refleja en el desarrollo de la Universidad Iberoamericana, así como el establecimiento de becas y estímulos a estudiantes y artistas. Una nota característica de su personalidad la da la referencia contada por Aníbal de Iturbide. Su diversión más grande era trabajar. El empresario debe ser organizado y puede llegar a serlo tanto que cuente, como Baillier, con tiempo libre. O así como fundó el que fuera corolario de sus actividades sociales, el Club de Banqueros de México, del cual fue presidente desde su iniciación hasta su muerte. Fue también presidente de la Asociación de Banqueros de México, así como distinguido miembro de asociaciones patronales. Nunca perdió la cabeza, dicen familiarmente quienes sabían responder a su llamado y colaboraron a brazo partido con el empresario. Dio a todos trato entusiasta y cariñoso, como se vio en el elocuente homenaje que le tributaron en Orizaba, Veracruz, los trabajadores de la cervecería Moctezuma, en un memorable febrero de 1965. Afecto a la charrería, los juegos pirotécnicos y a las fiestas tradicionales y ferviente guadalupano, don Raúl y su esposa Celia González de Valier, oriunda también del Bajío, jamás se dejaron llevar de los orgullos que acarrea el triunfo. La familia, complemento y motivación indispensable en la vida de un empresario, siempre estuvo apoyándole. Sencillos, de principio a fin, los Baillier procrearon 4 hijos. Raúl, que en paz descanse, quien prosiguió la función empresarial de su padre. Alberto, hijo menor que siguió sus pasos y no solo ha logrado mantener los negocios encabezados por su padre, sino que los ha incrementado sustancialmente, fundando muchos otros negocios que en la actualidad dirige. Y las mujeres Celia y Susana, quienes reúnen los sentidos comercial y humano heredados de familia. Un breve comentario sobre don Raúl Baillier, mi adorado e inolvidable padre. Don Raúl fue un hombre extraordinario, un padre que siempre nos dio un ejemplo a mis hermanos y a mí, que hasta ahora lo recordamos y lo recordamos con mucho cariño. Fue un gran empresario, creador de empresas, enamorado de México, su país, que siempre quiso mucho y que nos inculcó a todos nosotros ese amor por México. Me da mucho gusto este reconocimiento a su memoria como un empresario mexicano que hizo mucho por su país y en beneficio de los mexicanos, que a todos nos interesa, pues que cada día puedan ser un país más fuerte, más justo y más soberano. La tumba donde reposa don Raúl Baillier es mexicanísima, como él quería, pues está inspirada en las capillas posas de Huejotzingo, Puebla. Tal es la semblanza del hombre, del que puede afirmarse que invirtió esfuerzo y trabajo en crear una fortuna que dedicó enteramente al país que tanto amó. Por su espíritu emprendedor, por la lección de humanidad y vocación empresarial que nos brinda, don Raúl Baillier Chávez pasa a formar parte de nuestro Salón del Empresario en México, de Sistema DECEM,
Desarrollo Empresarial Mexicano.